sean muy, pero muy bienvenidos a su podcast muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tengo una invitada que nos va a contar pues un montón de cosas sobre lo que vamos a estar haciendo, sobre lo que ya hizo también en este mundial. Así que el día de hoy tengo a Ala Katy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gabo? Qué gusto acompañarte. Muy contenta porque sí, creo que ilusiona, Cata. Genera dudas, pero también hay como ilusión. Hay mucha incertidumbre. Wow. Porque, ve, a ver, la gente, yo le hablo derecho, ¿no? Esto lo estamos grabando previo al mundial. Sin embargo, tú ya fuiste a Qatar, yo ya fui a Qatar y pues tenemos muchas experiencias que ahorita les contamos, ¿no? Primero que todo, Ala Katy, pues ya tienes un buen rato trabajando en los medios, pero hay gente que igual no te conoce. ¿En qué estás en este momento? ¿En dónde te escuchan? Porque yo creo que si no te han visto, te han escuchado 100%. Esperemos, ¿no? Que por lo menos haya alguien que me haya escuchado, a todos los que te ven, por supuesto, muy fuera de lugar. Mira, yo tengo desde el 2013, entré en Univisión, cuando era Univisión, y nada que ver ahí con Televisa. Empecé de reportera con Chivas, con Atlas, y después empecé a cubrir América y Selección Mexicana. Claro. De allá me fui a Miami, empecé a conducir y tengo 3 años que me vine a México con la fusión, con TUDN, ¿no? Cuando se fusiona Televisa y Univisión, es que yo vengo y hoy estoy en La Jugada, en Contacto Deportivo y en... Me tocaba estar haciendo las canchas de Selección Mexicana. ¿Tú estabas allá en Estados Unidos? Sí, yo viví en Miami 4 años. Ok, entonces desde ahí estabas y apenas, como dices, te acabas de venir para acá... Pero se vive el supongo que el fútbol y la transmisión es diferente, ¿no? Completamente diferentes. O sea, allá es un tema de nostalgia, un tema de arraigo, un tema de mantener cercanía, ¿no? Con tu país. Y aquí es mucho más, pues no me gusta el entrenador, vamos a darle. Más crítico. Es más crítico y también a veces... como más, no sanguinario, pero ¿sabes? O sea, como apunta más a querer cambios, ¿no? O sea, hoy ya no. Hoy creo que también la afición mexicana está un poco inconforme con lo que ha pasado con Selección en algunos momentos. Claro. Pero allá era mucho de amor y no importa que jugaran mal o que perdieran, siempre estaba, ¿no? Y acá pues es mucho más crítico ese aspecto. Entonces, también a nosotros nos critican más aquí que allá, ¿no? Claro, claro. Allá yo decía, parezco Chicharito de tantas fotos que me piden, lo cual es padrísimo, porque de alguna manera generas esa empatía con la gente. Aquí hay que generar esa empatía, pero también pues se fijan mucho en lo que dices y cómo lo dices. Me voy a adelantar muchísimo, pero ahora que mencionas ese tema de Selección Mexicana, de la nostalgia, yo he visto un cambiecito. A ver, tú tienes muchísimo más haciendo lo que haces que yo, que iba tipo a Copa Oro y me iba al Rose Bowl, ¿no? A ver el Islas no sé qué contra México, ¿no? Y pues lleno, ¿no? Pero ¿sientes también que la gente ya medio ha castigado un poco a la selección en Estados Unidos? Siento que empieza a ser más crítica y necesitada de no solo buenos resultados, sino de mejor juego, ¿no? O sea, que sea más espectáculo. Todavía se siguen llenando los estadios. Eso sí creo que no se va a modificar ni en el mediano ni en el corto plazo. O sea, creo que eso sí sigue estando muy presente. Me tocó en el último juego... Pues ya ni sé, porque aparte como estamos en tiempo de multiverso, no la tengo tan clara, pero sí, o sea, los partidos llenos, ¿no? Y a veces dices, pero están contra Guatemala, por ejemplo, en Orlando, y estaba lleno y no era la selección A. La gente quiere seguir viendo a su selección. Sí esperan ya mejores resultados y mejores desarrollos, ¿no?, de los partidos. Apenas fui a uno que creo yo que ahí... De mí se acordarán después. Creo que es un parteaguas de esto que te estoy mencionando. Y es que no me acuerdo cuál era, si Honduras o El Salvador contra México, que el 80% del estadio era de El Salvador o de Honduras. ¿Te acuerdas? Este partido que... En Copa Oro, ¿no? Mete gol el Chaca. No fue en Chicago. Fue, no sé si en Los Ángeles, ahorita lo checo. Pero el chiste es que el 80% del estadio era del otro equipo, no era mexicano, y fue como de wow, sí, algo está pasando aquí. Totalmente. A mí me pasó en Chicago, pero entonces era Guatemala. Sí, búscalo, porque ya sé cuál estás diciendo, y fue en Copa Oro, sí, ¿no? Sí, el sí. Gol de Chaca, que de hecho le habían criticado mucho al Chaca que jugaba mal y pum, mete ese gol. Pero sí, definitivamente cada vez hay más aficionados y eso evidentemente ayuda mucho, ¿no? Es algo que también creo que le beneficia a la selección en esta intención de probar territorios como más hostiles, ¿no? Claro. Y está padre. Sí, no, digo... Siempre en un entorno
más amigable, ¿no? O sea, porque sí es muy diferente un partido contra El Salvador en El Salvador que un partido contra El Salvador en Estados Unidos, aunque la tribuna sea salvadoreña, claro. Porque sí es... Igual, tremendo el cuscatlán. Igual deben de estar igualito, ¿no? Los salvadoreños diciendo que en Salvador revientan más a la selección y en El Salvador, claro. O sea, la botella no me cayó de milagro, ¿no? Pero, sí. Pero está padre. Viene este mundial, viene esta preparación de un montón de juegos que tuvo la selección, que seguramente tú estuviste ahí. ¿Cómo viste... el ambiente, o sea, porque creo yo que eso es algo súper importante de tu trabajo, que tú te das cuenta de cosas que no ven las personas, ¿no? Y de hecho, muchos comentaristas dicen eso. La gente solemos reventar a los jugadores o a los técnicos. Oye, es que este jugador debería de estar... Bueno, pero el entrenador lo ve toda la semana y tú nada más lo ves en la banca ese rato. Tú sí ves un poco más. No los ves toda la semana, pero sí los ves un poco más. ¿Es un ambiente qué? ¿Es bueno, es malo? Mira, a mí me han tocado procesos de Miguel Herrera, de Osorio, interinatos, ahora el del Tata y algunos otros, ¿no? Entonces, sí te puedo decir que este tiene la particularidad que ha encontrado tres cosas. La primera es buscar una disciplina máxima. O sea, es decir, que hoy el jugador se la piensa, sí, incurre en alguna indisciplina porque sabe que hay una consecuencia rápida y que, aunque seas el máximo goleador de la historia en la selección mexicana, te puede dejar sin mencionar fuera, ¿no? Nombres. Sin mencionar nombres, ¿no? Para no... Sin mencionar para aquí entra el súper de quién es, ¿no? El máximo goleador. No, y la realidad es que esas cosas creo que sí han sido marcadas diferentes, ¿no? El Tata es un entrenador que le gusta mucho tener control sobre su grupo. Okay. Es cercano a través de los que trabajan con él. Él habla lo que tiene que hablar con los jugadores, es decir, observo esto... Te siento así, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor no es un entrenador como Miguel que todo el tiempo puede estar ahí como más en este sentido de amigo, uh-huh. ¿No? Sino es... hay diferencia. Entonces, yo que veo en este grupo que sí hay unión, que sí hay intención de hacer las cosas bien, que hay trabajo y que ha tratado de ser congruente con lo que él ha venido haciendo desde que tomó el equipo, que fue en 2019. Uh-huh. Claro que, por supuesto, se generan algunas dudas alrededor y yo sinceramente, y no porque vayamos a estar en pleno mundial, sino creo que sí puede dar una sorpresa a la selección si encuentra a sus jugadores con ritmo, que eso está difícil también, que no, o ha tenido esas dificultades después de la pandemia, y si está con ritmo, los jugadores le creen a la idea de Martino. Entonces eso es lo que espero que se vea. Pero voy a soltar una... Suéltalas, no importa. Ajá, voy a soltar una que quiero así, si me lo puedes decir. Eso es necesariamente bueno porque, a ver, el futbolista debe de ser responsable, debe de ser un atleta de alto rendimiento, pero no necesariamente en el fútbol mundial, ni siquiera es el fútbol mexicano. Estos jugadores, si se la pasan en su hotel concentrados, van a jugar mejor en el partido. A lo mejor les sale mejor el partido si están echando acá en el barecito o echando un desmadre por allá. O sea, hay jugadores así, ¿no? Hay jugadores que a lo mejor... No te estoy diciendo que... Neymar, digamos, ¿no? Sí, puede ser un Neymar. Puede ser... luego suele pasar, ¿no? Ahora apenas pasó la eliminación de Chivas... Y, ay, es que se fueron al palenque. Pero no también hubo esta como fiestecita de Alexis Vega y Antuna. Y luego metió gol a Alexis Vega y todos. Es que deben de darle más fiesta, ¿no? Burlándose. Pero hay veces que así es. El jugador también necesita relajarse. Y hay técnicos que supongo, nada más los estoy hablando sin saber. Miguel Herrera un poco más permisivo que otros. Y eso podía ayudar al grupo. Yo creo que al final se va a medir en el resultado final, ¿no? Ajá. O sea, todos con diferentes fórmulas se han quedado en el sí, o sea, en la falta del quinto partido, ¿no? En el mismo posición que es en los octavos de final. Yo, por supuesto, creo que los jugadores son personas, ¿no? Y que tienen derecho a tener su diversión y cada quien sabrá cómo se divierte y lo que haga en sus tiempos libres. Sí creo que hay profesiones donde llevas ciertas necesidades. Y si estás concentrado para jugar un partido
y esa concentración tiene reglas, pues lo mínimo que yo creo que se debe de hacer es respetarlas, claro, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que está la gran diferencia. O sea, los tiempos. Ajá. Pues claro que a mí también me gusta Nodal, y si me preguntas, ahorita mismo me voy a cantar Adiós Amor, y claro que sí. Pero si a lo mejor en la noche o al otro día en la mañana tengo una transmisión que sé que va a ser muy importante para, pues en vivo, para mi carrera, a lo mejor yo la aguante, porque no, pero si, o sea, si él tiene que ver con tema físico, no sé, ¿no? Y entiendo perfectamente, son humanos, son personas y tienen derecho a divertirse. Yo creo que son los tiempos. Claro. Y cuando lo hagas. Y no creo que, perdón, no creo que necesariamente sea la gran diferencia, porque ni cuando han tenido mucha diversión, o sea, con Osorio, sí, la fiesta previa que tuvieron y tenían muchas posibilidades de ver a sus familias en donde estaban concentrados, el resultado al final fue quedarte en octavos de final. Claro. Hoy a lo mejor estás teniendo menos apertura en ese aspecto, porque además se influye la pandemia, porque tienes que cuidar muchos protocolos de COVID, que vamos a ver cuál es el resultado final para, claro, la selección, ¿no? Y entonces ahí podrás medir. Cada entrenador lo maneja diferente. Oye, y para la gente que te va conociendo, ¿has estado en otros mundiales? Sí, me tocó. ¿En cuáles? Rusia me tocó completo. Ajá. Y Brasil me tocó conocer todas las sedes, pero realmente estuve muy poco. Estaba empezando, entonces había que picar. Pedir, por favor, que me casi colgándome del avión, conocí los estadios y órale, de regreso. Sí, ¿sabes? Picaste piedra. Piqué piedra. Esos ya. 4 años para ir a Rusia. Pues exactamente. ¿No? Ya después de Brasil, ya puedo decir que Rusia ya fue mi primer gran mundial, mi, okay, primer gran evento. Bueno, estuviste en estos mundiales y te pregunto esto porque entonces sabes cómo son los mundiales, ¿no? Cómo han sido, y creo, yo estuve en Brasil, en Rusia, y ahora voy a estar en Qatar, pero creo yo que uno de los mundiales más épicos que la gente ha recordado, al menos los mexicanos, ha sido Rusia, que era no tan caro, que era divertido, que la fiesta. Le ganaste a Alemania, que es uno de los partidos más memorables de la historia, yo creo, del fútbol mexicano. Y ahora viene Qatar, y tú ya fuiste a Qatar. Ya fui a Qatar. ¿Cuánto estuviste? Estuve ahí prácticamente un mes. ¿Un mes? Sí, 28 días. ¿Y vas a ir otra vez o te No, yo te presentas. Voy a ver desde aquí. Yo, la okay. jugada va a estar en México, entonces ahí contigo vamos a... Para que nos transmitas cómo está la fiesta. Sí, no te preocupes. Fiesta, ¿eh? No te preocupes, yo me encargo de eso, es trabajo que alguien tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer, el trabajo ni difícil, modo. Mira, qué casualidad. Pero bueno, ¿y a qué fuiste? ¿A qué fuiste a Qatar? ¿O qué es lo que vamos a ver o qué vas a presentar? Porque pues, no es el mundial, ¿no? Claro, fuimos a desmitificar Qatar, okay, desde una perspectiva de familia, ¿no? O sea, mi esposo, Javi Sol, también está en Televisa, en TUDN, y tengo un bebé de 2 años. Okay. Entonces nos fuimos como familia a vivir las experiencias que una familia mexicana tendría si se va a vivir a otro mundo completamente, como lo es el árabe y como es Qatar puntualmente. Entonces, vamos a estar presentando una serie de piezas durante la jugada. Ajá. Que nos van a mostrar desde cómo conseguir una casa, desde... O sea, ¿comprarla o rentarla? No, rentarla. Todavía, okay, no nos alcanzaba para comprar. En Qatar es muy caro comprar. O sea, ahí sí es impagable. Creo que necesitas ser qatarí para poder tener tierra. Pero en el desierto, los camellos. O sea, realmente estuvimos con familias musulmanas 100% y nos dejaron convivir con ellas. ¡Órale! Entonces, creo que entendimos, o al menos yo creo que entendimos mucho mejor Qatar de esta idea que nos hemos venido creando, que sí, evidentemente, tiene muchos puntos de realidad, pero que al menos yo entendí que Qatar sí es un país musulmán, no es un país radical. Claro, como luego se ha pintado, ¿no? Es una cosa tremenda. En las comunicaciones, que sí hay muchas falsas, ¿no? Y que se dicen cosas de Qatar, que pues a lo mejor no son tan así, o a lo mejor sí son, ¿no? Pero ya veremos ahí qué sí o qué no. Y mira, nada más como datito ahí, a mí me gusta mucho ver ese rollo de las casas y cuánto cuesta y así. No sé si viste... porque yo ya fui en el Venecia. Porque fui 2 veces, a diferencia tuyo. 3 veces. No, en Venecia hay un lugar que es como Venecia, si lo ubicas, ¿no? El Velayo. La Perla. La Perla. Y ahí es como renta. Ahí hay de renta, de compra y así. Fíjate, yo no sabía hasta que me metí a una oficinita y así. Dice, si compras ahí, te dan la residencia, ¿sabías? O sea, ellos te la tramitan y en un día, según esto, compras un departamento y ya tienes residencia qatarí. Tip, por si... Nada más les cuento, hay un departamentito que yo vi, medio huevito, eran $65,000 la renta.
Entonces, más o menos para que vayamos sacando en proporción. Y sí, lo que yo también entendí de Qatar es que es muy abierto a que vengan extranjeros. Exacto. Y a que llegue, o sea, el 85% de su población es extranjera. Ajá. Y todos te dan la residencia. Lo que es muy difícil obtener es la nacionalidad. No, es eso decir, es imposible si casi. Si yo voy y tengo un hijo allá, no, mi hijo es mexicano y... Claro. Y ahí, te tendrías que... Te tendrías que separar de Javi. Casarme con un catarí. Quizás un ser catarí. La tercera esposa porque ya voy como claro. tarde por edad. O sea, aunque claro. sea joven allá, ya estoy grande. Ajá. Y entonces ya poder aspirar a la nacionalidad. Pero tampoco me interesa tanto. Tampoco vamos a exagerar. Vamos a destruir una familia para una nacionalidad. No. No. Y aparte son unos videos muy bonitos los que se vienen. Oye, ¿qué fue uno de los lugares o cosas que desmitificaste? ¿Qué pensabas tú que te topaste allá en Qatar y dijiste, ah, caray, esto no es tan así como yo pensaba? Tú dime una y yo te digo otra. Para mí el tema de la mujer. O sea, en realidad yo iba con esta idea que no... Que no iba a poder estar vestida así como hoy estoy, sí. Que me tenía que tapar, que no iba a tener prácticamente, o sea, que iba a tener que caminar por la izquierda y sin que nadie me viera. Y cuando llegué me di cuenta que no. Uh-huh. Me di cuenta que sí, evidentemente, las musulmanas o las qataris cuidan mucho su intimidad. Tienen su vestimenta, que es la baya y la shela. Algunas decían taparse la cara, que quizás esa sí es la que todavía me conflictúa, ¿no? El que se tapen la cara, claro. Porque iba a restaurantes y comían levantándose un poco el velo y comiendo. Claro. Pero entendí también, porque eso sí lo pregunté a cada persona que tuve posibilidad, mexicana, no mexicana, extranjera, días de turista, las mismas personas catarís, y me decían, es una decisión de ellas para cuidar su tradición. Es decir, no tiene nada que ver con el tema religioso. Y por tradición es que ellas cuidan su intimidad y deciden vestirse. Es, digamos, la diferenciación a todos los demás. Claro. A mí y a todas las personas que le rodean. Entonces, para mí eso fue lo más interesante, porque yo iba con esta idea de que pues, o me tapaba o, y luego entendí que o te vistes como ellas o te vistes normal. Claro. No es un disfraz. Sí, entonces... Sí. Porque ves, ¿no? Me mandaron unas fotos que tenía que estar hasta acá. Sí, decía, que te recomendamos. A ver, si vas sí a... Sí hay recomendaciones. Y sí hay protocolos, claro. En museos, en mezquitas, en lugares exacto, de gobierno. Exacto, no vas a ir a una mezquita con un short y con una blusa de tirantes. A ver. Pero yo traje playeras. Sí, no vi escotes, eso sí. Lo siento. No sé ya en el mundial si a la gente le importa decir, un poco. Te voy a decir pero yo anduve sin mangas, llegué a traer shorts. Siempre traía algo que me pudiera tapar en caso que me dijeran. Pero la realidad es que solo una vez una persona me dijo en un baño de mujeres. O sea, ni siquiera afuera. Entonces, para mí eso sí fue muy interesante porque desmitifiqué mucho el rol de la mujer. Y vi que las mujeres allá sí tienen opinión en su familia. Más allá de que si es una cultura... que se envuelve un tanto machista. O sea, porque, por ejemplo, si yo quería trabajar, Javi me tenía que dar permiso con una carta. Claro. Nadie puede trabajar, ¿no? Pero sí tienen decisión en sus familias. Y creo que eso es importante también de entender, ¿no? Porque sí. Hemos visto tantas noticias que... Sí, no, miren, creo que al final la gente que va a ir allá y van a ver videos y todo, se van a dar cuenta de que lo que piensan -3 o -4, o sea, es bajarle mucho. Y de hecho, yo fui con mi novia y llevaba pantalones y llevaba blusas de manga larga y así. Que te pones una túnica, ¿no? Claro. Para taparte. Y de pronto íbamos en La Perla o así y vemos gente en short o chicas hasta... O sea, guapas, de así de tirantes y Fer, ay, o sea, Fer se llama mi novia. Y Fer. Sí. Ya, no. No me tapes. Sí, casi. Dice, no, hombre, pues, ¿cómo que no? Sí se podía. Luego, pues es que yo fui el que le recomendé eso, porque es lo que me dijeron, ¿no? Te recomendamos tal. Pues al parecer, sí se puede. Y checa, Fui a un lugar esto de luces de chavos que dicen que se llaman antros de allá. Fui a uno de estos lugares y, o sea, haz de cuenta que yo estaba en la Roma o en Polanco. ¿Por qué? Porque había chavas que dices, o sea, no, deja tú. Estaba en Miami, o sea, de escotazos, vestiditos, hombres maquillados, ahí como pues ligándose entre ellos, o sea, por así decirlo, normal de acá, ¿no? Sí, como más occidentalizado. Sí, claro. Y sí, muchos de estos son extranjeros, pero entonces a lo que vi, creo que es sumamente interesante para toda la gente que te está viendo o que va a ir, es que realmente para el extranjero hay mucha libertad. Quizás los que no lo adaptan tanto porque no va con o su religión o su tradición es para los árabes, pero de ahí en fuera, bueno, al menos yo hice mi vida completamente normal y sí me sorprendía... Okay.
Me sorprendía mucho porque sí pensaba otra idea. Ojo, Qatar obviamente no es Arabia, no es Irán, no es Irak, que sí es opuesto completamente a esto que estamos platicando. Pero creo que hasta que vas es que entiendes y conoces realmente lo que estás hablando. Totalmente. ¿Alguna recomendación que tú le pudieras dar a los que van a ir? O a lo mejor es que este podcast se va a lanzar cuando ya esté el Mundial. Entonces va a haber mexicanos que seguramente ya están allá o apenas van... O van a llegar al partido de Argentina, o de pronto van a llegar a la semifinal cuando juegue México, ¿no? Entonces... Sí, espero que ya me suban al avión y los alcancemos. Eso sí. No, se va a llenar de mexicanos allá. Pero bueno, ¿qué le recomendarías a la gente que va para allá? ¿Qué diría Ana Katia? Pues, ¿sabes qué? Llévate esto, haz esto, no hagas esto, ¿o qué? Yo creo que si respetas... Ojo, y por respetar las reglas vuelvo al punto anterior, no es que no te vistas de X forma o así. Si nada más respetas como sus espacios, no vas a tener ningún problema, porque sí, las multas son carísimas. No, o sea, eso nunca carísimas. Supe. O sea, haz de cuenta, pasarte un alto eran 3,000 reales, que equivale más o menos a $1,800. Ok. Entonces, sí. A mí me encanta pasarme altos. Qué bueno que me dices. Yo siempre traigo mi coche en Qatar y me gusta pasar. Bueno, vámonos. Sí, este, sí. Eso, las multas son muy caras. Yo realmente diría que, que respeten como los protocolos y las ideas, ¿no? Porque no se vayan a meter en ningún problema. Claro. Y que disfruten, que coman mucha comida libanesa. A mí me encantó la libanesa. La catarí me costó un poquito porque tiene mucho azafrán, sí, y yo no soy tanto de especias tan fuertes. De hecho, ves que te ofrecen, lugar al que llegas catarí, te ofrecen café. Claro, como tecito, ¿no? El tecito. Y yo no tomo ni té ni café. Entonces ahí estaba yo como en shock de que... Rápido que me lo... Porque no lo puedes rechazar. O sea, el primero tienes que aceptar. Y luego yo lo dejaba. No, y aparte tú ibas de parte de la televisión. Claro, entonces ahí estaba grabando y nos aceptaban. Estábamos en un día como en un campamento en el desierto, así sin nada. Entonces me sientan, a mí, a Javi, así, y me ofrecen primero té. Y yo, ay, no. Entonces ya me tomo el té. Y en eso, ahí va el café. Y yo, bueno, el café... Me lo vuelvo a echar en shot. Y si tú dejas la mano así, es que te vuelven a servir. Entonces, o sea, tienes que hacerle así para decirles, ya no quiero. Como espada brasileña, ¿no? Yo lo dejaba así como de que ya, y en eso otro. Y yo, no, pues, y yo, no, sí, te lo tomas. Y, entonces, ¿sabes? Claro, ese es un buen tip. No, bueno, a la gente le gusta el café. No, es un café diferente al que tomamos ahí. Sí, muy, muy, muy diferente. En México o en Estados Unidos, ¿no? Mira, hay algo que yo le recomendaría que sí, lo de las multas. Y a mí me pasó algo, te voy a contar rapidísimo. Me pasó algo que sí me dio coraje, ¿no? Sí me dio coraje. Y me dirá si tengo o no razón. Yo iba en el centro comercial porque allá la verdad es que no hay tantas cosas que hacer, al menos hasta ahorita, ¿no? Pero pues hay muchos centros comerciales muy padres, eso sí, enormes. Entonces yo iba en el centro comercial y compré un helado y me lo iba comiendo. Obviamente tienes que usar el cubrebocas, pero la gente, o sea, yo veía y pues si estás tomando agua o de pronto estás comiendo, pero pues estás andando en el centro comercial mientras comes o tomas agua, pues no hay problema. No hay necesidad de tener el cubrebocas, ¿no? Bueno, el caso es que de pronto uno de estos policías del centro comercial me como intercepta. Me dice, ay, 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 ¿qué? El cubrebocas, por favor, llena esto, tu pasaporte. Yo así de, ¿qué? ¿En serio? Sí, tu pasaporte. ¿Tú qué fecha fuiste? Yo fui en la Copa Árabe. Es que fue, sí, un año antes, lo que era la Confederaciones, que ahora fue una Copa Árabe, como un test, ¿no? Entonces voy y ¿qué onda, no? Tu pasaporte. Madre santa, pues ya valió. Le dijo, no lo traigo, ¿no? Foto o algo, o sea, pero de que dámelo. Friega, dámelo. ¿O qué? ¿No? Ahora sí que, si fuera un policía mexicano. ¿Por dónde entraste, no? Sí, le digo al policía mexicano, bueno, si no qué, ¿no? Pero pues obviamente él ni siquiera hablaba inglés y yo puse, ¿o qué? No, dámelo. A ver, ya saqué esto. Me hizo una, ¿cómo se llama? Como una multa y me pidió el celular catarí. Me dijo, te la vamos a mandar y ahí ves que cuál es el castigo. ¡Hala! Pues nunca me llegó. Pero de que andaban ahí viendo qué rollo, eso sí, vi catarís que no tenían cubrebocas. Los policías los pasaban de largo. Entonces, eso, los catarís, los policías,
si los les dan permiso de muchas cosas. Sí, y es que son como, digamos, el segmento más cuidado de todo el, de todo el país, porque eso sí no se relacionan. De hecho, me contaban también, tú fuiste antes, porque yo fui en septiembre, me fui todo septiembre y ya no. O sea, ya no hay cubrebocas ni en el avión ni en el aeropuerto. Entonces es una gran noticia. Me pedían todavía una forma que se llama éteras, que se las piden para entrar. Creo que para el mundial ya no es necesaria. Y sí me han dicho que sea o va a modificar, digamos, poquito. Con el Fan ID creo que ya con eso la arma, va a ser uno u otro, pero sí creo que han ido, o al menos de lo que me han explicado, han ido flexibilizándose más y abriéndose más a entender que va a llegar un mundo de personas que ni cómo, no que no vayan a controlar, porque creo que sí las van a controlar, pero no, pero bueno, que tienen otras ideas, ¿no? Y creo que en esa parte se han abierto, pero sí me contaban que los musulmanes completamente o los qataríes que no están de acuerdo con el mundial, que son varios, se van a ir para justamente no sufrir. También. Porque el sábado, por ejemplo, para ellos es un día intocable. O sea, el sábado es el día de la familia, el día que cuidan completamente todo. De hecho, eso no te pareció buenísimo porque los días laborales ahí arrancan en domingo. Sí. Y el fin de semana, digamos, cae a partir del jueves en la tarde. Ajá. Y así. Entonces yo decía, el domingo yo quería encontrar algo y no, pues ya veía a la gente con la escuela y todo. O sea, porque te digo que fue como prácticamente adaptarnos. Y sí, yo creo que en esa parte sí ya está más ligerito. Ya pues es sin cubrebocas, cabrón. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya no te van a multar, espero. Ojalá, porque estuvo medio feo eso. Y te quiero preguntar, allá, pues los cataríes, que también ahora viene la contraparte, son muy amables y muy abiertos en con los extranjeros y más con la gente que viene de más lejos, porque a ver, hay muchos extranjeros en Qatar, pero la mayoría son de los países que son cercanos, ¿no? Irak o Arabia Saudita o de esos lugares que están muy cerca, pero alguien de México, alguien de Costa Rica, alguien de Colombia, es como alguien demasiado especial y se suelen abrir más. ¿No te pasó a ti o a Javi que de pronto algún qatarí hasta les ofreció cosas increíbles? O sea, no digo que hay. Ojalá me hubieran ofrecido la casa. Coche, pero así que vente a mi casa, vente a comer, vámonos de viaje, pongamos un negocio. ¿No les pasó eso? Sí, fíjate, dentro de lo que me decías, que qué me sorprendió de Qatar fue lo de la mujer, que naturalmente tiene que ver conmigo, pero lo otro fue la hospitalidad de la gente y la apertura. Y justo nos tocó convivir con uno que vivía como al norte del país, o sea, sí hicimos como hora y media de Doha. Okay. Íbamos nada más a ver su refugio de animales, pero luego fue justo eso, nos empezó a abrir su casa, vengan, nos llevó con su familia, o sea, con su mamá. Yo a la mamá nunca le vi la cara, por ejemplo, o sea, porque eran su... De hecho, Javi nunca vio a la mamá, perdón, de Mohamed, se llamaba el señor que nos invitó, y sí, porque eran sumamente hospitalarios, sumamente abiertos, nos invitaban. No me ofrecieron todavía viajes tampoco, ni casas, ojalá, pero no me tendrías aquí, me hubiera quedado en casa. O sea, nada más como para saber, sí, un poco de morbo, pero era una persona de lana. De lanísima, o sea, eso sí, los qataris, ellos les dicen qataris. Qataris. Tienen lana, o sea, eso sí, no, para empezar, o sea, si eres qatari, vas a tener la posibilidad de ir al ejército, de alguna manera a la guardia del emir, e ir al puesto más bajo, ya cuando regreses, $15,000 mensuales. Sí. O sea, ahí arrancan. Y después, pues les dan tierra, son los dueños de los departamentos, toda la perla, eso cuenta es de qataris, aunque no vive un qatari, porque esa zona es más extranjera y justo por eso es tantas libertades. Entonces, pues sí, la verdad, Qatar es un país que a mí me encantó. O sea, me sorprendió y me encantó que es tan diferente a lo que yo esperaba. Claro. Sí, te voy a decir, los primeros 3-4 días yo decía, ¿qué es esta tierra que estoy viendo? O sea, pasaba y decía, es como una cortina de arena por todos lados, sí, construcciones muy bonitas, pero y conforme fuimos entrando y conociendo, te das cuenta que los mejores baños de mi vida los vi en Qatar. ¿Los en mejores el mercado qué? De Qatar, o sea, los mejores baños. O sea, claro. No estoy hablando del mall este más caro del mundo. No. Los mejores baños los vi en un mercado. En la central de abastos de allá. Sí. ¿No? Vendría siendo. Sí, bastante más elevada esa central de abastos. Pero una cosa que yo decía, ¿qué es esto? Y conforme lo vas conociendo y entiendes a la gente y ves que tienen sus tradiciones, pero que sí son abiertos a conocerte, a mí me pareció algo fantástico y que me ha encantado de Qatar. Estoy buscando, porque justamente te quería platicar así a modo de chisme. ¿Qué chisme, Ame? Estoy fresca con las noticias de Qatar. No, es que a eso iba. Porque chécate esto. Alguien me dijo, que no puedo decir quién, pero alguien me dijo,
así de, oye, ¿qué vas a hacer en Qatar? Ay, pues tal, 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 tal. Lo que más te recomiendo que hagas es negocios. Así me dijo. ¿Por qué? Porque la gente de Qatar, los qataris, tienen mucha lana y todos están como con ganas de invertirlo o de gastar su dinero en algo. O sea, sí en coches, sí en casa, sí, pero quieren como algún negocio y más cuando es un mexicano, es como de, ah, ya sabes, como esta onda no exótica. No, y aparte te voy a decir, también, qué poca que no me lo dijiste antes, porque, o sea, ya ahorita que puedo hacer. Sí, un señor que conocimos también que era de bienes raíces. Okay. Era dueño de medio Qatar. O sea, ajá, yo creí que no. Cuando llegamos a esta casa, dije, bueno, está pinta bien. Unos 4 pisos, elevador, 6 hijos. Ajá. Pinta bien, ¿no? Y cuando fue diciendo, tengo esto y tengo lo otro, porque yo le dije que íbamos a rentar una casa para alguien, ¿no? Y entonces me dice, y si no le convence, tengo esta. Entonces me empezó a sacar tal, el repertorio tal, de todo tal, y yo tal, dije, sí. No, mira, aquí sí, ahí es donde me dije, no quiero una gente de bienes raíces. Sí, sí, sí que yo se la vendo a los mexicanos. Entonces, una vez fuimos a un estadio, nos tocó un qatari atrás y así como que, o sea, estaba solito y de pronto empezó a platicar conmigo. Y también mi novia le da risa porque a mí no me gusta platicar con la gente así como random, que no conozco, ajá. Entonces todos me sacaban plática. También porque muchos pensaban que yo era árabe. Sí, te lo juro. Y de pronto se me empezó a platicar que pues él quería ir al estadio en transporte público. Porque él había dejado su coche en donde salió el camión, pero él quería vivir la experiencia de cómo van a vivirlo los demás, ¿no? Y me dijo, ay, apunta mi teléfono. Ah, te invito. Yo tengo un departamento ahí en La Perla. Ah, y me mandó así, mira, el coche de mi hijo. ¿Qué es un Lamborghini? Sí. Sencillito, te digo. Sí, sí, sí. Qué increíble. Ferrari. Sí, así de que ahí está. Sí, es impresionante. Creo que los mejores carros los vi. Se los voy a poner al rato. A ver si nada más si lo puedes acercar, está bueno. Si no, ni modo. ¿Fuiste a un lugar que se llama Qatar? Sí, sí, y sí. Y ahí yo vi los mejores carros que... Claro. Que sí, se vio. Y eran así. Todos, ajá, llegaron. Parecía fila. Van a ver coches que jamás han visto, ni siquiera en fotos, ¿no? Pero bueno. Ana Katy, un placer tenerte por acá. Vamos a ver tus cápsulas que, a ver, este podcast es en obviamente en internet, pero esas cápsulas van a salir en La Jugada. En La Jugada y después van a vivir en las diferentes plataformas. Eso, ¿no? Yo creo, o sea, que eso por supuesto es lo... van a entrar a YouTube, van a entrar, sí, a Facebook, a todo, a Instagram. Porque sí creo que es... Cosa aparte de que sea mía, van a decir, no, bueno, pues cómo no se va a parar el cuello, pero bueno, alguien tiene que hablar de son nosotros. Son buenísimas. No, ¿sabes qué? Sí se me hace interesante que al final te va a enseñar Qatar, ¿no? Y vas a vivir Qatar, o eso es lo que al menos estamos tratando de mostrarles, desde una perspectiva totalmente de vida en Qatar. Okay. No sé si me explico, porque ya en el Mundial pues sí estamos viendo, o vamos a ver mucha gente involucrada, lo cual también está muy padre, porque pero es para tener las dos visiones, ¿no? Y, claro, y sí, las pueden ver en La Jugada, no caería mal que nos vean ahí, y después ya si se lo ven en YouTube, también se los vamos a agradecer. Pero totalmente. Sí, muchas gracias por haberme invitado, Gabo. No, totalmente, vamos a estar ahí al pendiente, y creo yo que vale muchísimo la pena, no nada más porque es tu trabajo, no nada más porque es La Jugada, no nada más porque va a estar bueno y es el Mundial, sino porque creo yo, o sea, esto es así, me voy a futurear, pero así como luego la gente, ya hay muchos paquetes de que, ay, vamos a Dubái porque es un destino, y, o sea, Qatar va a explotar después del Mundial, va a ser un destino que muchísima gente va a querer ir. Claro, no va a ser tan fácil como ir a Las Vegas o ir está lejos. ¿No? Está un poco lejos, un poquito, pero de pronto hay gente que, pues, si tiene la lana y empieza a ahorrar o así, va a tener ese destino, y qué mejor que conocerlo con lo que se va a hacer en La Jugada, con lo que vas a hacer tú, lo que voy a hacer yo y lo que vamos a hacer todos allá en Qatar 2022. Sí, definitivo. Yo creo que Qatar está apostando a eso, ¿no? A ponerse en el foco del mundo, en que la gente vea que no es como, ahora sí que como lo pintan. Y sí, o sea, creo que es conocer, o sea, lo que vamos a intentar, creo que a través de todo lo que les ofrezcamos es que conozcan Qatar para los que no puedan ir al Mundial,
Y bueno, ya así en un añito, yo dije, sí, si me invitan a trabajar allá unos añitos, mira, no me ofrecen negocios, al rato te invito a vivir en, a que conste, vivas en departamentos aquí a todo el equipo, así que ya no, tenemos, muchas gracias por haberme invitado y que sea un gran mundial, ¿no? Al final. Sí, va a ser un gran mundial, va a ser totalmente diferente y muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por seguir Muy Fuera de Lugar. Recuerden que primero sale el podcast en audio y al día siguiente sale en video, así que pues seguramente ahorita ya hay un podcast que ustedes pueden escuchar, acá abajo están los links. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima de Muy Fuera de Lugar. Cuídense mucho.